malas noticias para Panamá, señores. Miren, nosotros somos muy analíticos, somos personas que queremos que le vaya muy bien a la selección de Centroamérica, pero cuando no tenemos que ser justos, tenemos que ser justos. Antes de iniciar con el video, yo quiero que Panamá vaya a Copa América. Yo quiero ver feliz a mis hermanos panameños, quiero ver al pueblo canalero súper contento, disfrutando, rumba total con goles. Yo apoyo a morir a Panamá. Pero la situación que ellos, la selección ha adquirido ahorita en este sorteo rumbo a Copa América, no es alentadora. Y les voy a explicar por qué. Si tenemos que escoger entre Panamá y Guatemala, creo que Guatemala va a dar la sorpresa. Y muchos pueden estar de acuerdo, muchos no pueden estar de acuerdo. Repito, mi corazón, yo quiero que vaya a Panamá, pero esto no se trata de mi corazón y mis sentimientos. Se trata de ser lo más sincero posible con ustedes. Yo puedo venir aquí, plantarme y venderles humo a ustedes, que tratar de quedar bien con mis hermanos panameños. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero que ustedes me conozcan y se lleven una impresión de que yo quiero sus vistas, yo que quiero sus likes. Yo con Panamá lo único que quiero es que mis hermanos panameños les vaya muy bien siempre. Nada más tengo que gratitud. Tengo bastante respeto a mis hermanos panameños que me han apoyado desde el principio cuando hicimos este canal. A mis hermanos panameños, a mi tío Edgarín, a mi tío Jeffrey, a mi tío Pablito, a toda la gente de hermosa de Panamá. Dios los bendiga. Pero antes, repito, tenemos que ser serios. De acuerdo con la información que nos suelta Fernando Palomo, el calendario para Liga de Naciones, para buscar un boleto, es complicadísimo para la selección panameña. Repito, aquí Fernando Palomo saca un tweet donde nos enseña bastante cómo va a ser el calendario rumbo a Liga de Naciones. Panamá fue situado en el grupo A. Panamá, Martinica, Curazao, Nicaragua, Guatemala y El Salvador quedaron en el grupo panameño. Son los rivales el problema. Al parecer el sorteo todavía no se ha dado. Al parecer todavía no ha estado todavía situado. Os ha hecho todavía ya el sorteo para ver quién le va a tocar contra quién. Pero aquí ya don Fernando Palomo nos saca una clara imagen de lo que va a ser el camino de Panamá rumbo a Copa América. Y es complicado. Miren, Panamá fue notorio por pechofriarla. Obviamente hoy por hoy podemos decir que Panamá es la mejor selección de Centroamérica, no hay color. Pero Panamá ya fue un mundial, Panamá ya fue una Copa América. Y aquí hay selecciones como la guatemalteca, la salvadoreña, que nunca han ido a una Copa América, que El Salvador tiene años que no va al Mundial, Guatemala nunca ha ido al Mundial, no sabe qué es la gloria mundialista. El técnico Thomas Christensen fue notorio por tratar de echarle la culpa a la CONCACAF y a México y nunca se pudo ver que el error era, nunca se supo ver al espejo y ver que el error era Panamá. De todo corazón, repito, yo quiero que le vaya muy bien a Panamá, tiene el mejor fútbol, posiblemente los mejores futbolistas de toda Centroamérica. Pero lo mental es el problema. Se caen a veces. No saben manejar los partidos. A veces hacen uno de más. O a veces se desconectan completamente del partido. Repito. Si a Panamá le hubiese atacado el grupo de Honduras, digo, Panamá está dentro. Pero aquí hay rivales que les van a complicar mucho a Panamá. Ojo, este es lo que nos dice Fernando Palomo. Ese es el calendario de Panamá. Panamá abre, señores, contra la Martinique. Contra Martinique en el Rommel Fernández. 3 puntos fáciles para Panamá. Ojo, Guatemala contra Panamá, el estadio Doroteo Gamuís Flores, ciudad de Guatemala. Aquí va a ser complicado. Los guatemaltecos van a querer ganarte. Los guatemaltecos van a querer humillarte. Hace años que Guatemala no le puede ganar a Panamá. Y vienen de un Mundial Sub-20. Posiblemente van a tener legionarios. Panamá también tiene jugadores. Michael Lamín Murillo, Andrés Andrade, Ismael Díaz, Newton Williams. Tiene a Guerrero. Tiene bastantes, Escobar, tiene Freddy Gondolaco, Carrasquilla, pero cabe mencionar que Guatemala va a ser local. Ojo con este partido, es un partido trampa. Después, señores, octubre, Panamá contra Curazao en Curazao. ¿Se recuerdan para ir al Mundial? Curazao. Va a ser complicada, señores, Curazao. Es una selección... Como repetimos, Panamá va a tener pues una complicada... vía rumba Copa América. Y en este caso, pues enfrentarse ante Guatemala va a ser complicado.
Ahora, la visita a Curazao es muy trampa. Los equipos caribeños siempre resultan ser un dolor de cabeza, un dolor literalmente de huevos. Y Curazao viene jugando muy bien. Después de Qatar, Nicaragua, Haití y Curazao son los países con más amistosos en los últimos tiempos. No va a ser un flan. Va a ser muy complicado Curazao. Hay que tener su debido respeto. Por eso digo que Panamá lo tiene muy complicado. Meterte al Doroteo. Irte a meter a Curazao. Que Curazao eliminó a Guatemala y Curazao está creciendo muy fuerte, señores. Muy fuerte Curazao. Y cierra Panamá contra Guatemala en el estadio Rommel Fernández. Mal. Complicado. Para, repito, Guatemala va a ser un dolor de huevos. Una cosa es un amistoso. Una cosa es enfrentarte a Luis Fernando Tena. Y Tena quiere llevar a Guatemala a la gloria. El mayor obstáculo se llama Guatemala de Panamá. Y créanmelo, señores. Guatemala va a dar de qué hablar. Confiamos plenamente en la selección panameña. Pero una cosa es cuando crujen las cosas. La mayoría del grupo que perdió los 12 puntos para el Mundial de Qatar es este grupo, la base. César Yanis, Andrés Andrade, Michael Lamín Murillo, Freddy Gondolá, Coco Carrasquilla, Manotas Mejía, el Torito Blackburn, Fajardo. La mayoría está ahí. ¿Qué van a decir? Es lo que les digo. Al parecer la va a pechofriar. Ojalá me equivoque y ojalá Panamá vaya a la Copa América, pero no lo veo. No veo a Panamá. Si este calendario que saca Fernando Palomo sea real, yo no veo a Panamá pasando la siguiente ronda ni yendo a Copa América. Porque El Salvador tiene el calendario más fácil y El Salvador va a sumar. Guatemala, si pierde Panamá, va a sumar. Hermanos, a lo mejor estoy mal. Ustedes corrígeme. ¿Ustedes ven a Panamá en la Copa América? ¿Sí o no? Dios los bendiga. Vamos, Panamá.